¡Qué alegría que estén conmigo, señores! ¡Qué honor poder entrar en sus hogares! Soy el Padre Alberto y hoy les tengo un poco de todo en este programa. Señores, qué bien la vamos a pasar. Sí, ustedes saben que ya son muchas las personas quienes, en medio del miedo a perder la vida por esta pandemia, han entrado en conductas un poco irresponsables. Un pensamiento raro que, total, voy a morir, entonces puedo hacer de todo y no cuidarme. Vamos a hablar claro hoy de cómo podemos protegernos en medio de todo eso y tratar de adoptar acciones realmente positivas. ¿Qué les parece? Además, tengo una carta, pero muy, muy emotiva, de una persona bastante joven que acaba de perder a su ser querido en medio de esta pandemia. Vamos a hablar un poco sobre eso, cómo se enfrenta a esa situación. También cosas muy alegres, como recordar es volver a vivir, ¿qué les parece? Llega el gran músico cubano Luis Bofill, que va a estar con nosotros y nos va a hablar un poco de cómo revivir esa magia de la Cuba aquí, aquí mismo en el sur de la Florida, a través de un gran evento. Y si usted tiene un familiar paciente de Alzheimer's, sabemos que algo impacta a muchas familias, sepa que hay ayudas especiales del gobierno para usted y se va a enterar aquí qué puede hacer para el bien suyo y de su familia. Y ustedes saben que ayer hice un chiste, no sé si lo escucharon bien, sobre Bruce Lee. ¿Se acuerdan? El karateca. Resulta ser que yo aquí presento que Bruce Lee tiene un primo vegetariano y que el primo se llamaba Brócoli. ¿Se acuerdan? Brócoli. Bueno, después del programa, muy enojada, me llama una señora y dice, ¿y por qué usted no habló de la prima? ¿Qué prima? Yo soy la prima, me llamo Sara Lee. Señores, hay que reírse, que es la mejor medicina. Ay, les tengo uno nuevo, escuchen esto. Resulta ser que la luna, escuchen, la luna le dice al sol, chico, tú tan viejo y tan grande y todavía no te dejan salir de noche. Hay que reírse. Ay, amigos, disfrutemos este programa. Arrancamos ya. Ay, amigos, qué pandemia esta, ¿no? A mí me tiene cansado y mareado. Yo no sé ustedes. Estoy cansado y mareado de la mascarilla, que es el cosa que tiene. Pero bueno, tenemos que enfrentar nuestra realidad y no quejarnos tanto. Pero hay alguna gente que ha optado, como les decía al principio, ¿no? De ser completamente responsables, ¿no? Ya yo me cansé, pues ahora voy a hacer lo que me dé la gana, voy a vivir mi vida a mi manera. Algunos poniendo su vida en riesgo y la vida de sus seres queridos con los que viven también en riesgo. Bueno, esto ha llevado a que muchas personas decidan que ya no tienen que actuar responsablemente. Pero hoy les traigo a una de nuestras psicólogas de aquí de la casa que viene a expresarnos con su sabiduría y con su inteligencia qué podemos hacer tú y yo ante ese tipo de actitud que se está viendo tanto en la sociedad de hoy. Y les hablo de la psicóloga de la casa, Madeline Hernández. Doctora, ¿cómo está? De lo más bien, padre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Esto de ser irresponsable con el COVID y vivir como si me voy a morir anyway o nos vamos a morir anyway, ¿eso es problema de salud mental o es una actitud equivocada? Pienso que es una actitud equivocada, porque normalmente las personas que sí están sufriendo de problemas de salud mental, su actitud es diferente, es de temor, es dejar de realmente vivir porque tienen mucho miedo a enfermarse. Pero ese tipo de comportamiento dice mucho de la personalidad del individuo. Casi siempre estas personas antes del COVID es muy probable que tenían una actitud ya un poquito negligente, irresponsable, y toman... Es obvio, el COVID y la pandemia ha durado más de lo que nosotros proyectábamos, por ende llega un momento que las personas se confían y piensan, bueno, ya ha pasado tanto tiempo, ¿sabes qué? Voy a vivir mi vida como yo quiero. También estas personas tienen el temor a no poder vivir, a sentirse que no van a poder hacer las cosas que quieren hacer y optan una actitud un poquito impulsiva y pensar en el momento en vez de pensar en el futuro y las medidas que se puede tomar, no solamente para ellos, pero para su familia también. Eso es muy importante. Doctora, hay una cosa aquí que es clave.
Y yo a veces pienso que es que el egoísmo nos hace pensar nada más en nosotros. O sea, es lo que yo quiero hacer cuando yo lo quiero hacer sin preocuparme por los demás. Pero hemos vivido también eventos trágicos como esto de las torres, por ejemplo, que cayeron, o los edificios, este, el edificio en Surfside. Uh-huh. Vivimos hace poco, revivimos el tema del 9-11. Y yo creo que de alguna forma, todo ese tema de la muerte prematura, del tema del COVID, que estamos viendo más y más personas jóvenes muriendo, eso crea casi como una depresión colectiva en la sociedad. Y, o sea, que hay gente que está realmente triste, profundamente triste, y no saben cómo enfrentar esta realidad de tanta tristeza y tanto dolor. Sí, porque estamos bombardeados, y más hoy en día que estamos más al tanto a las noticias, uh-huh, entonces uh-huh. Estamos viendo más noticias negativas, no solamente el COVID, pero todas estas tragedias también. Entonces, ¿qué sucede? Sí sabemos, porque ya se ha estudiado, hay algunos estudios, algunas estadísticas que han salido producto a la pandemia, que vemos que las personas se han afectado de una manera mucho más negativa de cualquier actitud positiva que se pueda ver antes del COVID. Por ejemplo, hay personas, y sabemos que las personas que tienen mejor ingreso o income puede que han beneficiado porque tienen más trabajo, porque han tenido algunos beneficios a través de COVID, pero la mayoría de las personas han sufrido muchísimo. ¿Y qué sucede? Eso sí crea una actitud negativa uh-huh. colectiva en la sociedad, y más cuando estamos bombardeados de mensajes negativos. Así que siempre tenemos que tener mucho cuidado con las noticias, con los mensajes constantes, porque eso sí nos puede afectar nuestro estado anímico. Y no solo eso, que eso después lo traemos a la casa, lo proyectamos, los niños están escuchando, las personas mayores, nuestros ancianitos, que también tienen un temor horrible, y muchos de ellos han dejado de vivir, personas que se iban a retirar, que tenían planes para el futuro, de viajar, de hacer actividades, ahora se ven también limitados. Así que vemos muchas cosas, muchos factores que están afectando nuestra sociedad. Esto tiene como varias etapas, ¿verdad? Sí. Y la estamos viendo, se está desarrollando más el tema. ¿Qué pasa con el abuso del alcohol y de las drogas, que tengo entendido que ha aumentado muchísimo desde que comenzó este tema del encerramiento de la pandemia? Mucha gente está tomando demasiado o comiendo demasiado, o su vida no tiene el equilibrio que tenían antes. Correcto, todos son comportamientos que vemos, comportamientos obsesivos, compulsivos, y muchos de ellos adictivos. Sí hemos visto un aumento en el uso de drogas y el alcohol, mayormente por las personas jóvenes también. Es como un escape, una manera de lidiar. Y no solo eso, producto de la pandemia, como hemos tenido que aislarnos, ahora las personas están usando las drogas, abusando solos, que es hasta más peligroso todavía, uh-huh. porque a veces cuando uno está en un ambiente diferente de muchas personas, hay personas que pueden asistirte, pueden ayudarte, pueden frenarte, pero ahora no hay esa supervisión, y muchas de estas personas no están buscando ayuda, así que esto es un problema que es altamente peligroso y sí está aumentando. La gente piensa, se murió del COVID, ¿no? Y el COVID es una enfermedad muy grave, muy uh-huh. seria, pero poca gente habla de las consecuencias del COVID. Murió por las consecuencias del COVID. Lo que la doctora está diciendo sobre la adicción es real. O sea, ¿y cuántas veces ignoramos por completo el tema de las adicciones? Ignoramos por completo el tema de estos comportamientos destructivos. Totalmente. Y lo más importante es que, y sabemos, y esa es la parte, voy a decir, la parte positiva de nuestra sociedad. Sabemos que producto de la pandemia, el gobierno ha firmado varias enmiendas para dar fondos para salud mental, para recursos de salud mental, para que las personas puedan tener acceso. Sabemos que hoy en día hay sesiones virtuales, que uno no tiene que ir al médico, uno lo puede hacer privado. Entonces, estamos esperando que aquellas personas que tengan un problema, que se den cuenta que posiblemente están cayendo en una adicción, que busquen ayuda, porque sí hay los recursos, sí hay los fondos, y eso todo ha sido a producto de la pandemia. No todo es negativo, han surgido algunas cosas positivas también. Muy positivas. Positivas, uh-huh. muy positivas. Y yo creo que la gente también ha aprendido el valor tan grande de las relaciones humanas. Porque a veces teníamos al ser querido que podíamos ver cuando nos diera la gana, pero no íbamos a verlo. Eso es correcto. Entonces ahora uno dice, Dios mío, cómo extraño, ¿no? Sí. A la abuelita, cómo extraño a la mamá o a la tía o a la persona que no he visto, porque
no tenemos esa plena libertad, vamos a decir así, de ver a las personas cuando nos dé la gana. Totalmente. Y no solo eso, pero también hemos podido compartir más con nuestros hijos porque lo hemos tenido más tiempo en la casa. Así que han habido cosas positivas que nos ha unido más. Estas tragedias que suceden, también las personas se unen más para ayudar y para aportar. Pero también tenemos que estar conscientes y no ignorar que muchas personas hoy en día están sufriendo de depresión, ansiedad, incluso personas que nunca lo habían sufrido anteriormente. El aumento y la tasa de suicidios también ha aumentado. Ay, no. Y más en los jóvenes, así sí. Que eso es algo que los padres también tienen que estar muy al tanto porque está sucediendo y a veces los padres se confunden porque el mismo aislamiento, sabemos que el aislamiento y el sentirse solo tristemente también conlleva a los aumentos en suicidios en los jóvenes. Aparte que nadie nos ha dicho todavía emocionalmente, psicológicamente, cómo se impacta el ser humano, su organismo después de sobrevivir este COVID. Eso es correcto. Y todavía estamos trying to figure it out, como dicen en inglés, ¿no? A largo plazo que vamos a ver. Pero sí es importante enfocarse en las cosas positivas, en lo que hemos obtenido, las lecciones, que vamos a salir más fuerte de esto y protegerse, por favor. Que en algún momento va a mejorar las cosas, pero mientras tanto no nos podemos descuidar. Gracias, doctora. De nada, un placer. No hay que caer en las conductas irresponsables que sabemos que son parte de la desesperación que sentimos todos. Señores, ya vendrá el momento para regresar a nuestra normalidad. Gracias, doctora. Y ustedes, señores, no se vayan porque al regresar, ay, dicen que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Nos acompaña el músico cubano Luis Bofill. Vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de la buena música y de la nostalgia de esos tiempos, ¿eh? ¿Y cómo podemos aquí en el sur de la Florida, muy pronto, revivir todo eso? No se vayan.